Señores, bienvenidos a La Media Guardia. Como toda la semana, yo soy Julio, él es Jan. Jan, dime, ¿qué tenemos? Julio, hoy hay una dinámica, hoy te tengo una lista especial de algo que yo sé que a mucha gente le va a gustar y que aquí se arma una discusión fuerte en los comentarios. Ajá. Yo te voy a tirar, oye, yo te voy a tirar un par de nombres. ¿Con qué tengo que aquí? Viene, te dice, ¿con qué que tú vienes, muchacho? Oye, escúchame, yo te hice una lista especial. Uh-huh. De esos nombres que yo te voy a dar, van a ser todos bantamweight. Lo bantam, lo peso gallo. Lo bantam. Okay. Y tú me vas a hacer histórico de la UFC. Ok. Un top 5 de bantamweight. Tú primero me vas a decir de lo que yo te voy a decir, a quiénes tú meterías esa lista. Ya. Y cuando tengamos esos 5, me lo va a clasificar en orden. Te los ranqueo. Me los ranquea. Vamos allá. Empezamos. Te digo el primero que te tengo aquí. Rompe. Cody Garbrandt. Cody Garbrandt, muy bueno, pero no está en la lista. Sigue. Totalmente descartado. Descartado de la lista de los mejores, cinco. Son cinco que yo tengo que coger. Porque cinco, si son solamente. Más, son cinco. No, cinco. Fuera de los cinco. Ok. Ahora, uno que yo sé que para mí pasa volado. Hay gente de ese top 5. De los mejores luchadores que ha tenido la UFC. ¿Tú sabes quién es? Yo no te lo tengo que decir. Tíralo. Triple C. El Triple C, Henry Cejudo, el triple campeón. Henry Cejudo para mí es uno de los mejores bantamweight en la historia de la UFC. Uno de los mejores peso gallo, indiscutiblemente. Ojo. Doble campeón. Mira, ahorita me están comiendo. Triple campeón, de campeón olímpico, ¿verdad? Claro, doble campeón de la UFC, exacto. Y campeón olímpico, de ahí es que sale la Triple C, claro. Pero sí, está en mi lista de los 5 mejores peso gallos de la historia de la UFC. Henry Cejudo. Okay. Claro. Renan Barao. Renan Barao está en mi top 5 también, de los mejores. Ten tu top 5. De los mejores peso gallos de la UFC, para que lo sepa. Renan Barao, que por si tú no lo sabías, hizo 32 peleas, oye bien, 32 peleas sin perder. Fuera por si de tú la no UFC. Lo sabías. Fuera de la UFC fueron la mayoría, pero después le entró a la UFC, ganó el campeonato, lo defendió, si mal no recuerdo, 2 o 3 veces. Y después tuvo un descalabro. No me hables de esa Winsy, porque esa Winsy que tú haces por ahí, eso... Bueno, pero el Khabib que a ustedes les gusta tanto, que ustedes creen que Eddie que uno de los... ¿Que ustedes quién? ¿Que ustedes de quién? ¿Ustedes creen que uno de los... Al público. Ah, ¿tú no eres de ahí? Ah, pues si yo tú no soy, eres de yo ahí. Yo no soy de ahí. Ah, pues si tú no eres de ahí, está bien. Pero por ahí anda mucha gente que creen que Khabib el Go y la mayoría de esas peleas la hizo él afuera de la UFC. No, yo no estoy... Nunca me subí en el tren de Khabib. Ah, bueno, para mí, Renan Barao es muy duro. Entró a la UFC, a la organización élite, se hizo campeón, defendió, rompió. Muy duro Renan Barao. Está defendió de 2 veces el interino. Sí, pero que tú sabes que eso era una formalidad. Acuérdate que Dominic sí, Cruz estaba lesionado. Sí, pero no todo el mundo te defiende 2 veces, digo, un interino. Bueno, lo que pasa es que Dominic Cruz en ese tiempo estaba lesionado. Entonces no se sabía hombre, si... El, mira, hablando... Ok, ya tú lo mencionaste, Dominic Cruz, el hombre de cristal. ¿Qué es lo que es con Dominic Cruz? Uno de los mejores bantamweight también. Está en mi lista. En mi top 5. Acuérdate que solamente son 5, ¿verdad? Oye... Es que faltan 2. Y olvídate de eso, que no hay mejores que esos 5. Okay. Aljamain Sterling. Uno de los mejores, bantamweight. Y en esta y el sábado puede hacer, bueno, ya él hizo historia técnicamente, ¿verdad? Porque ya cuando él le ganó a este muchacho, a Henry Cejudo, él rompió el récord de la defensa de título del peso gallo. Como digo entre comillas, es porque es lo que estamos hablando. Renan Barao lo defendió la misma cantidad de veces y el mismo Dominic Cruz. Lo que pasa era que por tecnicismo de que fue interino, que yo qué. Pero Aljamain Sterling va en ruta de convertirse el mejor peso gallo de todos los tiempos. Claro que está en mi lista. Ok. Peter Yan. Me gusta mucho Peter Yan, pero no está en mi lista de los mejores 5. Ok, este que yo tuviese. Enfermo con Peter Yan yo, pero no. Ok, pero mira, antes que tú me descartes este que yo tuviese, sí. Yo quiero que tú lo mires a futuro. Tú me digas si tú crees que puede entrar en esa lista o no. ¿Tú sabes quién yo te voy a decir? ¿Tú tienes una idea más o menos? Bueno, si tú me estás hablando de a futuro. Ten su pick ahora mismo.
Bueno, hay dos que están en su pi, en peso ¿Quiénes gallo. ¿Quiénes son esos dos? Merab Balishvili y Sean O'Malley, que pelea ahora. ¿Y Cory Sandhagen? Cory Sandhagen. ¿No te gusta Sandhagen? No, olvídate de Cory Sandhagen. ¿No te gusta? ¿Tú no piensas que va para ningún lado? No, Cory Sandhagen. Cory Sandhagen no se pone la faja. Oye, que te lo estoy diciendo, no se va a poner la faja Cory Sandhagen. Ok. El tramposo, Dillashaw. El tramposo Dillashaw. ¿Cómo tú le dices que tramposo a TJ Dillashaw, Álvaro? Un tramposo. ¿Cómo tú le dices tramposo? Para mí, uh-huh. TJ Dillashaw uno de los mejores. Ok. Ahí están los cinco míos ya. Ok. Yo te voy a decir otro dos que te tenía por ahí. Te tenía Uriah Faber. Muy bueno, pero no es de los mejores. Y te tenía a Joseph Benavides. Duro Benavides también. Tampoco es de los mejores. O sea, ¿tú crees que Joseph Benavides le ganó? No de los mejores. No está en el top 5. Okay. Eso es lo que quise decir. Porque de los mejores es, pero no del top 5. Okay. Rápidamente, ¿sí o no? No me digas nada más. ¿Tú crees que Benavides le ganó esa pelea a Henry Cejudo? No. No, ok. Tenemos Henry Cejudo, Renan Barao, Aljamain Sterling, Dominic Cruz y DJ Dillashaw. Esos son para mí los cinco mejores bantamweight de todos los días. De eso tú me vas a decir ahora el peor. De esos cinco el peor. De esos cinco el peor. El peor. Porque un top 5, tú me vas a decir número 5. De esos cinco el peor. TJ Dillashaw. Y le ganó a Renan Barao. Pero TJ Dillashaw. Dos veces, ¿no le ganó? Le ganó dos veces. Pero para mí es el peor. Para ti el peor. Sí. Aunque esté en el top 5, el número 5. Está en el sótano. Ok. Entonces, número 4 viene siendo Renan Barao. Renan Barao. Espérate. Tú me lo estás poniendo de abajo para arriba. Que okay, yo me lo sabiera de arriba para abajo, pero está bien. De abajo para arriba, está bien. De abajo para arriba. Entonces, el peor es Dillashaw, por supuesto. Después de Dillashaw. Renan Barao. El tercero. Dominic Cruz. Dominic Cruz tercero. Tercero Dominic Cruz. Ok, el hombre quitar el tercero entonces. Sí. Ok, vamos a ver. Oye, no me esperaba eso. El segundo, ¿cuál es? Aljamain Sterling. Ahí está. Ay, entonces el mejor bantamweight. Para mí el mejor bantamweight de todo. Y perdió de Aljamain Sterling, ¿eh? Lo que pasa es que es yo. Es Henry Cejudo. Henry Cejudo, para mí el mejor bantamweight ahora mismo. Yo el mejor peso gallo. Estoy totalmente de acuerdo. Henry Cejudo es el mejor bantamweight que ha tenido la UFC. El mejor peso gallo, porque mira una cosa. Lo que pasa es que la cosa no se puede ver de blanco y negro. Y no es nada más que le ganó aquí, que le ganó allá. No, hay que ver la condición. Y acuérdense, señores, Henry Cejudo venía de 3 años sin pelear. 3 años sin pelear y se metió en el octágono con Aljamain Sterling, un campeón caliente, activo. Julio, tú decías. Y déjame decirte, y se notaba, y se notó, en esa pelea, cómo Henry Cejudo se fue desempolvando el óxido dentro de la misma pelea. Y en el round 4 y 5... ¿Dónde es Henry Cejudo? Pero mira, escucha, hay un round en específico, un momento donde Aljamain Sterling busca el golpe ilegal de par de Henry Cejudo, que se arrastra como una culebra con la cabeza abajo para atrás, cuando Henry lo está dominando. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, ajá. ¿Y qué le dijo ese Cejudo al referee? Al hey, ves no. Una cosita que YouTube me agarra y me censura. Ah, ¿cómo que se llama? El de la raza. Herb Dean. Ajá. ¿Qué le dijo? Ey, me la va a querer jugar. Y Herb Dean le dijo, no, yo sé diferenciar desde cuando alguien lo está haciendo a propósito y cuando no es así. Y en la pelea, ¿qué pasó? ¿Cómo se vio?
Se vio claro. Por eso que la gente no le gusta a Jermaine Sterling. Por eso que la gente no le gusta. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué te digo, man? Ese es el juego. Las artes marciales mixtas son un deporte, son un juego. Los deportes son un juego, tienen reglas. Y el que mejor lo sabe jugar es el que saca la mejor partida. Para mí, como quiera, Cejudo es mejor que él. Ahora, él le ganó esa pelea. Está bien, él le ganó esa pelea. Ahora, si ellos se vuelven a enfrentar, si Cejudo no sobrepasa a Sean O'Malley ahora, este sábado, yo estoy casi seguro que ellos se vuelven a ver la cara. Y yo no tengo duda de que Cejudo le va a ganar de manera contundente a Jermaine Sterling, el mejor peso gallo de todos los tiempos. Yo tampoco tengo duda de eso. No creo tampoco que ahora mismo lo andan, güey, haya una persona capaz de ganar a Henry Cejudo. Muy duro. Henry Cejudo es muy duro. No creo. Muy bueno. De lo mejor y IQ. Ahora. Uno de los peleadores más completos. ¿Me entiendes? Sí, pero mira. Ojo, Henry Cejudo. Un luchador olímpico que le ganaba en striking a los mejores bantamweight de la UFC. Por eso es que te digo. Que no se le olvide eso a nadie. Por eso es que te digo. Es un monstruo. Entonces, antes, oye, que yo sé que viene, explícame por qué tú pusiste a Dominic Cruz en tercer lugar. Para mucha gente es, para mí no, para mucha gente, el mejor bantamweight de la historia. Mira, yo te voy a decir algo, brevemente. Para mí, Dominic Cruz, porque está en mi lista de los cinco, sí es uno de los mejores bantamweight de la historia. De eso no hay duda. El que diga que no, no sabe lo que está bien. Ahora, para mí hay mejores que Dominic Cruz. Para mí, Aljamain Sterling es mejor peleador que Dominic Cruz. Un peleador... finalizador y sumamente dominante. Sí, porque el problema de Dominic Cruz es que cuando tú le ves el récord a Dominic Cruz es muy bueno, excelente, pero Dominic Cruz no finaliza. No, eso yo iba a decir eso mismo. Dominic Cruz es peleador de punto. Sí, ojo, Dominic Cruz tiene toda su cosa por... decisión. No todas, la mayoría por decisión unánime. Por decisión o por eso, porque pero, porque quien te pero gana. No finaliza. Dominic Cruz no tiene power tampoco en la mano. No, Dominic Cruz ni te finaliza ni te domina. Él te gana, pero no te domina. Y para mí, los mejores peleadores son los que finalizan y los que dominan a su oponente. Y por eso dominar a ras de lona o dominar dentro del octágono, porque tú no puedes decir que Dominic Cruz no fue dominante dentro del octágono. No. Yo digo dominar no nada más ras de lona, sino dentro del octágono. Que vamos a poner que tú no lo finalizaste, porque tú quizás no tienes el power, pero tú le diste una salsa a ese tipo. Le diste, fue claro que tú fuiste para adelante, que tú buscaste la pelea, que tú le diste una golpeada. Que tú no lo pudiste finalizar, tal vez no se te presentó la oportunidad, tal vez tú no tienes suficiente power para finalizarlo, pero tú lo dominaste. Mira, ahí no estoy muy de acuerdo contigo, porque ¿qué pasa? Con Dominic Cruz, para mí Dominic Cruz sí era dominante dentro del ring. Sí dentro lo del era. Octágono. Sí es lo que, era, es que, mira, dentro del ring, dentro del octágono, sí lo era. Mira, es creo que él tenía para... juego de pies, que jugaba con su oponente, Dominic Cruz conectaba bien. Lo que pasa es que Dominic Cruz tiene almohada en la mano, Dominic Cruz no tiene poder, no tiene nada de caos. Mira, Dominic Cruz con buena pegada hubiese finalizado toda su pelea, Julio. Mira, y yo invito a la gente, ya antes de terminar este video, yo invito a la gente a buscar las peleas de Dominic Cruz. Dominic Cruz es un peleador que puntúa mucho. Jan, Dominic Cruz te puntúa mucho. El estilo de pelea de Dominic Cruz es puntuar, hacer un favor, vete a puntuar. Dominic Cruz, aparte de que no tiene el power, porque vamos a estar claros, es verdad, no tiene tanto poder en las manos, es que los golpes de Dominic Cruz no eran golpe contundente ninguno. Indistintamente de su power, es que su estilo de pelea es
puntuar y salir. Dominicruz no es un peleador que se te planta a darte un golpe de poder, por eso no te iba a finalizar. Dominicruz baila en el ring. Oye, ahora dije yo ring. Dominicruz baila en el octágono. ¿Me entiendes? Sí, ese era su estilo de pelea. Ese era su estilo de pelea. Y él jugaba el juego. Y él ganaba el juego. Por eso, para mí, era uno de los mejores. Pero, desafortunadamente, Dominicruz no es finalizador. Dominicruz no fue un peleador dominante. Una pena también lo de Dominicruz. Te digo, el hombre de cristal, tantas lesiones a lo largo de su carrera. Sí, claro. Manchan un poquito el legado de lo que pudo haber sido Dominicruz, tú sabes. Muy desafortunado, pero como hablamos, uno ve, o sea, uno sabe, tú me entiendes, cómo separan las cosas, y a pesar de todo eso, el tipo es uno de los mejores. ¿Tú me entiendes? Así es. Es uno de los mejores. Bueno, mi gente, denos ustedes su top 5 de bantamweight históricos de la UFC en los comentarios. Yo creo que estamos ready, Julio. Estamos ready. Ey, espérate, faltó el tuyo. Antes de irnos, di el tuyo, a ver con quién la gente está de acuerdo, si contigo o conmigo, y si nos faltó otro. ¿Cuál es, cómo tú lo rankeas? Esos mejores bantamweight. Rapidito. Renan Barao. Renan Barao. DJ Dillashaw. DJ Dillashaw. ¿Tú vas de abajo para arriba o de arriba para abajo? De abajo para arriba. Ok, de abajo para arriba. El 5 es Renan Barao. El 4 es TJ Dillashaw. Oye, está difícil. Después de esta conversación, tengo un sentimiento encontrado. El primero es Henry Cejudo. Que la gente no tenga duda. Vámonos de arriba para abajo contigo. Henry Cejudo. La cosa es entre Aljamain Sterling y Dominicruz. Dale, di uno. No sea cobarde. Di Dominicruz, que te gusta más. Eso no es nada. Mira, voy a dejar que me gane la subjetividad. Dominicruz, segundo, y tercero, Aljamain Sterling. Tercero, Aljamain Sterling. Cuarto, TJ Dillashaw. Y 5, Renan Barao. Señores, díganse ahí con quién ustedes están de acuerdo. Y si nos faltó uno, que para ustedes es uno de los mejores peso gallos de todo tiempo en la UFC. Esto ha sido todo por la media guardia. ¡Vamos allá!